Hermano, a ver, carro para ti, güey, ya me empolvaron todo, güey. Discúlpame, pero es que mi presidente no... El polvo que te tocaba, güey. Ya me lo tragué. Ya me lo tragué. ¿Cómo ves mi pildobocho? Ya, está padre esta chingón. Sí, ¿qué te crees que hace un rato fui a unas compras? Y le voy a echar gasolina, ya me voy. Y empiezo a hacer pum, pum, pum. Ahora que nunca me había hecho feos. No le echaron gasolina. Ahora le eché 200 pesos y me la robaron. ¿Sabes qué es lo más chistoso, güey? Que yo estaba viendo ahí cómo le estaban según echando. Pero o sea, ¿no le echaron? No, le echaron, güey. Entonces, ¿sabes qué? Yo siento que es como que nada más el aire, ¿no? Es que al último. Es como cuando haces pipí, güey. Ya nomás las últimas gotitas, güey, que te quedan. Pues. Con cuando te da infección en el... En el Sansón. ¿Qué onda, mi Luigi? ¿Qué show? Nada, pues mira, ya vamos a empezar a grabar, cabrón. Ahora se nos dio por estar grabando aquí en... Eso es Toño, en el Luigi Móvil. Eso es Toño. Se llama Conversando... Conversa, o sea, de Versa, Conversando con el Pildorín. Conversa, o sea, hay... O sea, el invitado. O sea, hay niveles. Ya te presenté a Lady Frijoles. Hola. ¿Qué hubo, Chapulín? ¿Qué pasó, Chapulín? Ya vas a chapulinear. ¿Qué pasó? Entre saltamontes no se brincan. Entre chapulines hay respeto. Hay reglas en las chapulineadas, ¿no crees? Sí, ¿no? No es lo mismo un grillo que un saltamontes. Sí, no. O sea, hay niveles. O sea, ya hay unas cucarachas que se quieren sentir chapulines, pero... Estamos con el buen Pildorín aquí en el Conversando con el invitado Pildorín. ¿Cuántos años de payaso, Pildorín? Desde que te estaba esperando, cabrón. Llevo 10 minutos de retraso. Lo bueno del retraso. Lo malo que ya viene retrasado. Ya viene. Mental, o sea. Ah, yo pues ya... quiero decir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Voy a poner el cinturón porque, mira, oye, ¿sabes qué? Me encanta porque hasta seguridad me mandaste a traer. Graba la seguridad, te dan un zoom. Hay niveles. No, para que veas. Para que vean cómo la iglesia sale a tu domicilio. También los padres, una hermosa mañana. Oye, sí, dando misa. Hubieras puesto música y sabes que... ¿Qué crees? Que no puedo manejar la música por los chingados de YouTube. Pero música, ¿sabes qué? Hay música que no tiene los derechos. Nada. Si quieres, improvisamos. Cero. No, ¿sabes qué? Ya me habían dicho, hay música que que puedes usarla. Pero le puedes decir, yo no tengo los derechos de autor. No tengo los derechos ni de mi vida. ¿Tú crees que voy a tener los derechos de menos canciones? No tengo ni derecho el... No tengo dinero ni nada que dar. Espérate, déjale, doy la bendición a esta señora porque va con el diablo. ¿Sí grabaste que venía con el diablo? Eso. Hija, reacciona, hija, por favor. No, es que ya se puso chingona la edificada. Eso es todo. Casi una amiga. Ponte chingona, porque pendejita no te quiere. Pendejita no nos quiere. Es que ya... No le pedí a mi madre. Imagínate si no le sirve. No necesitamos, ¿verdad? Es que ya sí encaja en el chiste, güey. Sí. De que ves que las que no tienen boobies son bien listas. Sí. Dicen Blackberry. Ah, sí. Tienes unas teclitas. Exactamente.
Lalo, ¿sabes qué, hermanito? La neta, ando chicopalado. No, chingues, a ver, platícame, ¿por qué? No, es personal. No, pues es que... Sí, padre, soy yo, güey. Padre, sí. ¿Qué quieres confesarme? No, no, es que, pues, ya extrañamos trabajar, ya extraño echarle carrilla, reírme de la gente, o sea... Así es. La gente se ría de nosotros, ¿no? O sea, ya extraño su dinero de mis pobres. De los pobres. Peregrinos. Ni tan pobres, cabrón, que ves que cuando no hay lana... Son los que más tienen. Le dicen al compadrito, ponga usted el payaso, ¿no? Voy a... ¿Me das permiso de...? Transmítete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy tu amigo Pildorín. Hoy nos encontramos, bueno, hoy me hicieron la invitación un gran amigo, un gran artista, que ustedes lo conocen, que si han venido a Puebla y no lo han visto es porque es como no va a viajar. Ya no andan en plazas y parques. Es porque no andan en los cruceros. Pero si ustedes no han visto en un crucero y le han cooperado, bueno, no es cierto. Les presento a mi amigo Luigi Cachi Pompis. Luigi Cachetín, ahí está Luigi. Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí con el buen Pildorín. Con el Pildorín. Luigi Pildorín, alias y los fundadores de los Chapulines en Puebla. O sea, porque nosotros debemos de cobrar franquicias. Fíjate que para que allá en Tenancingo son padrotes. Ajá. Y aquí en Puebla nosotros somos chapulines. Pero chapulines de esos de milpa fina. De milpa fina. O sea, no a cualquier Pero está chido porque en vez de que te diga ahí viene el padrote, no, ahí viene el chapulín. O sea, qué elegancia la de Francia. Pues ya es el caché, cabrón. O sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Oye, si viene Lady Frijoles, preséntaselas. Hola, amiga. Cierra el programa. Hola, hola. Hola. Hola, Tess. Ella es Lady Frijoles, pues no la conozco, pero hoy me la presentaron. Hasta le tenía ganas de echarle una moneda al monedero, pero no traigo, pues ella es mi amiga. Bueno, ahora ya somos amigos. Ya, Lady. Amigo. Lady Frijoles. ¡Ella es Chapulina! Ya, les presento, por favor, les presento a la Chapulina. O sea, hay niveles porque estamos reclutando Chapulinas. O sea, porque la verdad de algo tenemos que vivir. Por ejemplo, yo estoy a punto de vivir de sugas abuelitas, a ver, sugas mamis, pero sugas, ahora son sugas ya. O sea, que se va a agarrar a pura abuelita con azúcar. No, pues así para el café me ahorro un buen, ¿no? Ya lo que sea es bueno, ¿eh? Ya lo que caiga, mira, ya lo que caiga, ya estamos del otro lado. Vamos. Oye, no, y ya una abuelita ya 2,500 al mes. No, ya les bajaron. Ah, ya les bajaron. No, pero no tan viejitos, porque luego ya estás con ellas y lejos de que huelan así, ya huelen a Ciro Pascual. Ya huelen a flor de muerto. Ya no le lleva rodos, ya le lleva el pachuchi. El perro chale crema entre la piel colgada, es como los pinches perros. Charpe, ya. Charpe, ya su guajolote, ya está. No. A toda la gente de mi Facebook los invito. Estoy haciendo también mi programa, Luigi. Ah, sí, cierto, va a estar mañana tu programa. Bueno, ahorita para empezar, yo lo invité al mío, que se llama Luigi K al volante, y es conversa, porque venimos en un versa, conversando con el invitado que es Pildorín. Y ahorita le di chance porque estamos grabando. Aquí me enséñales en la cámara. Pero ahorita ya corto acá. Enséñales. Ahí estamos grabando. Lady Frijoles también está grabando. Lady Frijoleration. La Lady Frijoleration. Estamos haciendo la atenta invitación a la gente que quiera asistir al programa. Se ponen en contacto conmigo. Y sabes que va a estar padre porque van a tener su silla, la sana distancia, su cubrebocas, su gel, la nariz, en los ojos. Así como en la Ochoa que vieron, que le metieron un palillo en la nariz. ¿Así no has visto ese? No, no. Es que le van a hacer el Ochoa y que le meten un palillo, le sacaron hasta COVID. El cerebro y luego no tiene cerebro. Entonces, le enchinaron el chino. Entonces, va a estar súper padre. Pónganse en contacto porque mañana viene el invitado Tripín y vamos a iniciar con una rutina súper padre que se llama el circo. Y pues va a estar padre porque va a haber regalos. 2,000 años más tarde. Aparte, lo van a ver como nunca el Pildorín. Ya saben que es un desmadre, ¿no? Ya lo saben, ok. Pero, ¿qué creen? Va a estar bien portado, porque como está el patrón... Sí. Chaprima, ya vive. O sea, a la bronca. Si
que cuídense todos ustedes, excelente tarde, cuídense a sana distancia, ya saben, si andan de chapulines, por favor, no anden brincando de milpa en milpa, porque ahorita no se puede. No, aparte, si andan de chapulines, échense al tijel ahí en las patitas del chapulín, porque ves que están así como las moscas. Cuídense, un abrazo a todos los que están viendo, bye. A ver, vamos a empezar porque ya ahora voy yo, porque ya te di chance aquí. Ya es mi programa. ¡Se mamó! Blin, ahorita viene, este es uno, en el payaso se llama carácter, ¿no? Un vestido de, vestimenta de carácter. Sí. Y se llama, ¿cómo es tu vestimenta? Vengo de monaguillo. De monaguillo. Siempre me he caracterizado tú lo sabes, siempre me he caracterizado por tener ese tipo de afición, afición. Ajá, es como que algo como a que, personajes. Sí, a personajes, me llama muchísimo la atención. A ver, rapidísimo, ¿qué has sido? ¿De monaguillo, de Peter Pan, de qué más? He sido de monaguillo, de Pinocho, de como de Peter Pan, he sido también de, ¿cómo se llama este? Reno, de Indito, ¿cuál más? De viejito, de gay, o sea, he tenido, pero sí, ¿sabes cuál? Aunque a mí me encanta mucho ese. Ah, que tú decís, ¿cuál te encanta más? El de Indito es de. ¿Sabes cuál me encanta más? ¿Cuál? Tu personaje boca. De Chapulín. No es cuál me encanta más tu boca, ¿no? No, del de Chapulín es. ¿Cuánto mides, Pildoni? No sé. ¿Te tengo como 1.60? 1.60. 1.60. ¿Pesas? Como 52. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos años tienes, Pildorín? La gente dice que tiene 15, 16, 18, 20. Te voy a contestar como payaso. ¿O quieres que te conteste como Martín? Híjole, primero como Luigi, como payaso. Luigi, como Luigi quiere que escucharte. Como payaso. Como payaso, mira. ¿Cuántos años tiene el payaso, Pildorín? Mira, yo tengo 23 años, pegándole ya casi a los 25, si no es que un poquito más. ¿Desde el primer pincelazo? Sí. Okay. Yo, o sea, no te puedo decir exactamente, pero sí ya de más de 20-tantos años ya llevo. Y maquillándome, siendo Pildorín y todo. Pero si tú me preguntas la edad de cuántos años tiene Pildorín, te puedo decir que Pildorín tiene la edad de 16 años. ¿Es la edad que representa? No, la edad de porque me comporto como un chamaco de 16 años. Sí. Cuando no tiene ni, y habla puras tonterías, ¿no? Llegas a una edad donde hablas puras tonterías. Sí, pero también es la edad donde quieres echar cotorreo y quieres subir, quieres bajar. O sea, esa es lo que yo. Y ese es su padre, porque es muy difícil encontrar la identidad del payaso. Sí. Y cuando tú la encuentras, ahí tienes un chuponcito que él dijo, yo tengo 7 años y ahí se quedó. Pildorín tiene 16 años, Luigi tiene 34 años, 33, por ahí tiene, ahí se quedó. Cuando encuentras una personalidad, es cuando proyectas algo chido, porque tú tienes que estudiar qué hace un adolescente de 16 años. Como todo adolescente la caga, tiene aciertos, desaciertos, emociones, errores, todo, porque está en la edad de la punzada, está en la edad de que quiere agarrarse a las niñitas de 16, 17 años. ¿De qué te ríes tú? Algo le platicaron, pero es que está chapulina también. Es chapulina. Entre chapulines nos conocemos. Nada más que chapulina, nada más. Pero bueno, esa es la edad de Pildorín. Fíjate que te voy a hacer una pregunta, y esa la venía yo cuestionando desde que salí de mi casa maquillándome para acá. Supongamos que tienes 25 años ya en el ambiente del payaso, desde tu primer pincelazo ahorita, ¿sale? ¿Tú te acuerdas cómo eras hace 10 años, cuando tenías 15 años de payaso? Sí. Ok, que desde luego no es lo mismo a cómo eres ahorita, no, has cambiado no, mucho. No. Por ende, ¿te acuerdas cuando iniciaste? Sí. Voy a entrevistar, voy a hacerle tres preguntas al Pildorín cuando inició, al Pildorín cuando tenía 15 años de payaso y al Pildorín de ahorita, ¿vale? Ok. Métete en el personaje de Pildorín iniciando.
Yo, Luigi, voy a cerrar los ojos porque no te oigo. Aunque choquemos. Estamos, bueno, me sirve. Porque me quiero imaginar a ese Pildorín que le voy a preguntar. Pildorín tiene 6 meses de payaso. Entre 6 y 1 año, para que te des una idea. Ok. ¿Cómo es Pildorín en vestuario, físicamente? Maquillado, vestuario, todo. Mira. Contéstame como si fueras Pildorín, sí, de esa edad. En esa edad... No, no me digas esa edad. Yo, Pildorín, de 6 meses que tengo ahorita, vengo vestido así, tengo esta peluca. Métete en tu personaje, regrésate a esa época. Mira, yo, Pildorín, a esa edad, soy una persona triste, dolida, abandonada, porque me encantaba ver a los payasos malabareando y todo. Pero cuando yo le pedí apoyo a alguien de que me maquillara, me dieron un patadón así como que no, esto nada más se lo hacen los profesionales, ¿no? O sea, sáquese ya, sí, pinche chamaco. Entonces, sí, sáquese, ¿no? Entonces, yo me voy a la Ciudad de México y allá empiezo a trabajar. Bueno, mi primer maquillaje fue acá en Puebla. Compré las latitas de ahora, ves cuando te piden en el kinder que a tu niño lo maquilles y vas y compras ahí una... Las de crema, esas, de esas. Ándale, esas de crema. Me senté afuera donde compré eso y me empecé a maquillar y me empecé a echar todas esas cremitas, ¿no? Todas esas cremitas. Y me gustó muchísimo porque yo ya me sentía payasito, ¿no? Y mi primer chistosada que hice fue en los cruceros, haciendo marometas, parándome, poniendo mi cabeza en el pavimento, pues, y moviendo los pies y todo, y ya me daban dinero, ¿no? O sea, ese es mi inicio. ¿Cómo, eso cómo? ¿Lo hacías en los semáforos? En los semáforos. O sea, ¿no hacías fiestas a esa edad? No. Estoy hablando, mi inicio literal fue así como que el cargar maletas, bueno, ¿quién no? Cuando ya eres todos, payaso antañero, todos. Sufres todo eso, ¿no? Entonces fui a la Ciudad de México y ya me enseñó a medio maquillar, pero también eran de los que sí te enseñamos, órale, pero no te voy a maquillar. O sea, te voy a enseñar en nada más visual. O sea, ve cómo... Ve y hazlo. Sí, velo y hazlo. Ya como... Entonces, allá en México había mucha del trampa. El trampa, pues, conocemos que es el maquillaje de vagabundo y todo. Triste y todo barbón. Pero era algo como que, wow, el que se hiciera eso era como que, no, maestrazo. Porque, sí, sí. Porque es perfección en eso, ¿no? Tiene el delineado. Todo es una perfección súper bárbara. Entonces, si tú no te maquillas bien, había canijos que agarraban el aceite y decían, no, tú no eres payaso, y te lo echaban y te desmaquillaban y patadón y la. ¿A ti te lo llevaron a hacer? Sí. Y yo fui a Chapultepec porque digo, siempre yo decía, yo quiero aprender y cómo hará, ¿no? Y cuando te ven ahí varias veces así como que, este güey quiere fusilar, ¿no? Quiere copiar. No, viene a copiar. Sí, en la Alameda igual, estuve un buen de tiempo, en varios lugares. Entonces ya vine acá, ya aprendí a maquillarme y todo, pero pues no, sin saber trabajar. ¿Cómo se vestía Pildorín cuando iniciaba, el primer año? Me puse mi ropa en un bazarcito, porque éramos muchos, mi mamá nos llevaba mucho de ir a comprar ropa al bazar, ahí a La Piedad, nomás eran unos puestecitos. Sí, eran contados. Eran así como que, wow, ¿no? Y nos compraba ya las cosas usadas, todo. Entonces yo vi un pantaloncito rayado, como azul con blanco. Entonces yo me lo monté, me quedaban las rodillas y ya. Pero nada más con eso, yo me sentía como que ya era yo payaso. Nada más con esos dos colores. O sea, mi ropa normal, ¿no? Mi ropa normal de chamaco y todo. Sí. Pero me ponía yo mi chorcito así como que me pongo mi chorcito y ya me sentía payasito así como que ya, güey. O sea, poniendo... ¿Zapatos de payaso? No. Tenis. Pero, o sea, con eso yo era así como que ya era yo el payasito. ¿Cómo empecé a trabajar a las micros? Es bien bonito porque un amigo igual me enseñó el periodicazo. Y ya, ¿no? Y me decía, súbete conmigo y yo te enseño el periodicazo. Y me lo enseñó bien padre, ¿no? Una rutina. Sí, lo que pasa es que hay gente que, o sea, que no conoce que este tipo de lo que tú estás platicando. Y eso del periodicazo son rutinas clásicas. Sí. Rutinas de circo, rutinas de payasos santañeros. Rutinas de micro, o sea, la calle. Rutinas callejeras que, o sea, son las más buenas, creo yo, a mi mundo. Humilde, punto. Sí, porque no tiene ese lleva un poco de picardía, es muy fina, pero muy fina, si la llega a ver. Y si no, es muy creativa, es como si estuvieras viendo una escena del Chavo del Ocho, donde te diviertes sin decir ninguna grosería. Bueno,
ya me dijiste cómo estabas vestido, ya me dijiste cómo te costó, cómo te maquillabas, todo lo que te hacían. Ahora, ¿cómo es Pildorín cuando tenía 15 años de payaso? Mira, cuando Pildorín empezó como que a ver visión, fue igual. O sea, no cambias mucho porque dices, estoy creciendo y estoy sabiendo que ya tenía yo conocimiento y sabiendo que ya era yo como que un parteaguas para muchos compañeros, porque yo fui uno de los iniciadores de los congresos callejeros, o sea, en que yo me paraba y todo participaba, y todos los que, por ejemplo, había grupos, ¿no? Pero todos los payasitos así de los micros de las calles se iban conmigo, o sea, como que se sentían ese acobijo. Como que, no manches, y yo armaba yo las comparsas y ganábamos y todo, ¿no? Entonces, Pildorín cuando tiene 15 años, lo único que le importaba era participar, viajar, subirte a las micros, hacer cosas nuevas, ir a teatro, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No sé quién es. Oye, ¿no sabes dónde vive Benito? Luego viene a trabajar acá Benito Bodoque. No, Benito Bodoque, ¿no? ¿Su papá o un pariente Cucho? Demóstenes. Ajá, ándale. ¿Verdad que sí? Te digo que está el Cucho. Hasta el que habla, el de... ¡Oye, don Gato! ¡Quiero que le limpie yo el vidrio! ¿Ese? Sí, así habla, ¿no? No sé, hermano. No, pero sí están en la central. Te digo, son de allá. Ay, no te entendí. No te alcarburé, dice. Nos vemos, Matute. Entonces, cuando tenía esa edad, por ejemplo, a la mitad de mi trayectoria, eras como que, ¿no? O sea, trabajaba yo en el parque y, ¿sabes qué? Ni pasábamos cooperación ni nada, porque lo mío era explosión, estar haciendo eso. ¿Qué pasó? El Chucky. ¿Qué pasó? Espérate. Es tu grabación, hombre. Sí. No, es que sabes, pero ¿quién la puso? Acá espantan en tu carro. Quiero bajarme la espalda. Es que como subiste bendecido por Dios, mira. Sí, mira, nadie se me está hablando de tonterías. Mira, aquí está el. Parece diablo el carro, ves, viene de rojo y atrás viene la. La diabla. Oye, pero sí, o sea, Pildorín a esa edad era así como que no le importaba. O sea, no le importaba Pildorín estaba el 80% más en cotorreo, sobresalir, sí, en echar relajo, en aprender, en demostrar que a los que lo que habían criticado alguna vez, demostrarles sí. Quién era Pildorín, sí. Y el otro 20% era para comer, el dinero, para... Es papaya, es como a esa edad, o sea, es una edad donde te vale gorro, tú quieres estar bien, y echar cotorreos. ¿Cómo se vestía Pildorín cuando tenía 15 años de payaso? Pues mira, la verdad es que yo vengo del barrio, ¿no? O sea, yo aguado el caldo y estoy sofía, ¿no? O sea, relaja la raja, ¿no? Vaya, Tacubaya, si no mejor ni vaya. Oye, pero, ¿sabes qué? Yo siempre he sido muy sport, o sea, siempre me ha gustado el fútbol, siempre he sido así como que soy más así como convencional de, vamos esto, sí, me pongo mis tenis, mis pants, mis playeras de fútbol, me encanta muchísimo, y siempre he sido así, o sea, nunca he sido así como que algo formal, e incluso cuando me invitan así a comer algo formal, pues sí me cuesta muchísimo, porque me siento raro, porque pues siempre te acostumbras a una vestimenta, ¿no? Pues sí, más que nada porque tú ya estás sobre una plataforma y una línea, y en este medio que es bendito, porque gracias a tu trabajo te llevan lugares luego donde en tu vida pensaste imaginar. Y estoy hablando en lo personal también, porque a mí me ha pasado, porque estamos hablando de que tanto tú como yo me identifico, porque venimos desde abajo, le estamos buscando, venimos preparándonos, venimos echándole ganas. Y de repente te llevan a una zona muy nice. Y dices, ¿y ahora cómo entro? El agua. Estamos hablando de Pildorín y estamos hablando de los 15 años. Y después se saltó a lo que era una fiesta nice. Al estrellato. No, ya es. Bueno, no sé si me quieras preguntar ya el tercer punto. Porque saltaste, pero. Perdóname, disculpe. No te preocupes, perdóname. Eso yo lo edito. Sí, venimos que le cortemos la inspiración. No. Lo que pasa es que antes de la entrevista, como ya vieron que es de barrio, entonces. No, ¿sabes qué? Eso sí, nunca podré ser el nombre más bullying del mundo, pero. Júramelo. Te lo juro. Mira.
te juro, no, te juro, no, te lo juro que de verdad siempre suben a lumbre, porque al estar en la calle desde chico siempre vas a encontrar gente, de verdad, yo veo a mi familia, veo a amigos y digo, siempre dicen que tu vida es un hilo, ¿no? O la familia es un hilo. Entonces, si tú quieres que sean así, se deben siempre de cortar y tú agarrar y hacer tu hebra, ¿no? Entonces, yo creo, yo en lo personal creo que yo fui la tijera de mi familia, ¿no? O sea, yo dije, ¿sabes qué? A mí se me guisa aparte y tan tan. Yo soy yo. Sí. Entonces te cuento de mi historia cuando me lancé al estrellato. ¡Tarán! A ver, Pildorín, ¿cómo se considera ahorita Pildorín? ¿Ya llegó al estrellato? ¿Ya va para allá? ¿Ya se siente grande? Ya se siente grande. Ya se siente, no, ya que se no siente que ya... Que no cabe, dilo. Que ya nadie lo... Lo merece, que ya no tiene sombra de nadie, que ya es único. Como está negro en la sombra es él. No, ¿sabes qué? Llega un momento cuando te va súper bien, y creo que no nomás yo, todos, así se hace el mínimo que, ay, ya cantas bonito, y ¿no? Llega un momento de tu vida, de tu personaje, bueno, no solo de mi persona, de mi personaje, que llega un momento donde sentía yo que Pildorín era todo, donde Pildorín, el súper payaso de todo Puebla, y dime, como dices tú, nos contratan a donde queramos, y cobrábamos lo que querábamos, y llegó un momento así, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Quién te pone los pies en la tierra? La pandemia. ¿Ah, no? ¿Quién te pone los pies? No. Pues la pareja, o sea, creo que la pareja siempre te va a poner los pies en la tierra de, a ver, papacito, ubícate. Aunque nosotros como payasos tenemos un ego súper mal, tenemos un mal hábito de tener ego, de tener envidia de todos los compañeros, de no vernos iguales como en hermandad. Ay, que el Marvin, digo, no, espérame. No, de verdad, ese es algo que es tóxico, ¿no? Somos payasos tóxicos, porque nunca vas a querer ver a ese güey bien como a ti te está yendo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, fui bien inteligente porque llegó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes talentazo, haz algo, porque poco siempre vas a... Yo era de las personas y literal, que me salía a trabajar a las micros y decía... Yo con 50 varos que tenía en mi bolsa, ya la hice para echar cotorreo, para ir con los cuates. Ya con 50 pesos, la neta, yo ya, ¿no? Entonces, cuando empiezas a conocer a gente que te aporta cosas, ideas bonitas, y que te plantan, a ver, papá, las cosas son así, como consejos de un padre, ¿no? Que a lo mejor nunca lo tuviste, ¿no? Pero cuando te lo dicen así, dices, wow, te cae el 20. Entonces, bendito sea Dios... Hoy puedo presumir hacia mi persona de llegar a tu humilde casa, Luigi. Gracias. Tener una llave, abrir, irme a mi recámara, mis hijos tienen su recámara, un baño decente, ¿no? O sea, no padecer de nada. Pero fíjate, o sea, de la mil cucaracha que era yo, y ya tener eso, o sea, no preocuparme por a lo mejor, quiero ir a San Carlos, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues agarro mi camionetita, la prendo y vamos. San Carlos, ¿no? Es un balneario, no es un cabrón, sí, sí, que no, sea gay. No. Que quiere ir con sí, no, a San Carlos. Hay, hasta con eso también. Ay, la pensar que... Entonces, O sea, ¿tú quieres decir que los chingadazos te hicieron pisar la tierra? Sí, pues es que... Los pies en la tierra. Y aparte, pues no, ¿sabes qué? Nunca deja uno de aprender. Pero es... los chingadazos de su vieja, sí, güey. Son los que cambian más. A ver, Pildorín. Dime. No quiero ponerme a llorar ni tampoco los que se están viendo. Ya había Pildorín, esa es la parte seria que quería yo hablar contigo. Yo veo un Pildorín exitoso. Yo conozco a Pildorín, ¿qué te gusta? Como unos 7, 8 años más o menos. Más, hermano, más. No. También no seas pinche exagerado. También no te hagas tan... No, porque estamos hablando que yo estuve en un grupo ahí, fue donde conocí al buen Pildorín, que sigues perteneciendo a ellos.
Sí, a los Master Payasos. Es un grupo de la ciudad de Puebla que tienen una plaza en Cholula, aquí en Puebla. Y siempre se han caracterizado por tener una imagen bien cuidada. Cuidan el vocabulario ante la gente. También tienen una larga trayectoria. Y tienen trofeos, premios, concursan, van a eventos, en grupo ganan individualmente, en todos los eventos de payaso. Entonces, tienen una estrellita ahí como Master Payasos, no sé cuántas, pero cada quien tiene sus estrellas. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo, que desde luego también como en todo grupo, como en todo, hasta en las casas, siempre hay peleas. Vamos a contar a este niño. No, amigo, ya a la vueltecita regresamos. Ay, si fuera el Pildorín ya lo hubiera mandado a la chingada como lo mandaba. No, es cierto. Oye, ¿tú qué opinas de los limpiaparabrisas? Tú que estuviste en esa parte. Limpiaparabrisas. Pero ¿tú qué opinas? ¿Si está bien o está bien? ¿Pueden hacer otra cosa? Porque luego hay gente que está completa, sana. Mira, y se sube y limpia y ya quieren que les des. ¿Cuándo pueden hacer otra cosa? ¿Sabes qué? Todo es bueno y todo es malo, y al fin y al cabo a nadie vas a tener contento, ¿no? Que si está robando, cabrón, tan siquiera vete a limpiar vidrios, ¿no? Que si está limpiando vidrios, cabrón, pues... No. Pero estamos de acuerdo que el 90% de los que limpian parabrisas se monean, ¿o no? Sí. Digo, tú porque conozco, yo no. Porque me dicen... Yo sí conozco limpiaparabrisas. Yo sí conozco neta limpiaparabrisas. Ah, no, que sí. La neta son bien chambas y todo para su familia. Es como todo. O sea, sí. Es como todo. Yo conozco payasos que todo lo que ganan para el vicio. Sí. Pero también hay payasos como tú, que ya le cayó el 20 y todo es para su casa, para su familia. Y te has vuelto un microempresario o un empresario. ¿Cómo te consideras? Un microempresario, porque ya un empresario grande es porque ya estuviera yo ahorita en mi casa, acá. ¿Por qué microempresario? Porque Pildorín ya es una marca y es una empresa porque maneja personal y porque ya tiene todo un espectáculo y porque tiene una inversión ahí muy fuerte. Sí. Creo que tienes también la parte de pintacaritas, que es la que maneja tu esposa. Palomitas, tienes miniferia. Tienes inflables, tienes brincolín. Dinamitos, esos son mis hijos. Los hijos. Ya los quieres poner a charlar. Tienes un hijo que es payaso, que es Pildorín Junior. Sí, ¿qué te crees que es? ¿Cuántos años lleva de payaso ya, Pildorín Junior? Él lleva apenas como 4 años, pero ese desde, ahora sí que desde pequeñito, desde los 2 años. Fíjate que a los 3 añitos fuimos a participar a Tlaxcala y hicimos una rutina, yo lo incluí a él y ganamos. Ahora, ¿cómo consideras a tu hijo? ¿Ya más avanzado? ¿Como cuando apenas está iniciando? ¿Cómo lo consideras? Flojo. Flojo. Sí, las cosas como son. Flojo. Sí, a la gente le gusta que seamos... ¿Crees que sea el camino de él esto, el payaso, o nada más te está dando gusto? Yo digo que el camino de él es crecer. Él voló, buscarse una mujer que lo mantenga y vivir de su tiendita. Tiene todas las armas, pero uno a veces como papá, como maestro, no, tiene uno la culpa porque los se cuenta mucho, así como que esto, ten el otro, o sea, de un momento que perdemos ese caminito y al rato pues ya no puedes corregir, porque la neta es una edad donde tú tienes que plantearte como papá, decir esto, pero ya después se te hace más difícil y es donde ya empiezas así como que güey, ya no te obedeces, ya no, entonces ya empieza como que más el conflicto padre, hijo, mamá, esposo y todos, ¿no? Así porque bueno, obedece y míralo y bueno, hacer algo y Sí. El típico hijo consentido. Cosa que testicular. Tú no fuiste. Cosa que tú no fuiste, pero lo apapachas, ¿no? Porque dices, si yo no lo tuve, mi hijo no quiero que pase esto, no quiero que pase el otro. Lo típico, ¿no? Que queremos que los hijos sobreprotegerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque piensas que
es demostrarle así el amor, ¿no? Ajá, pero hacemos mal, porque te digo, él tiene guantes musicales, él tiene allá la trompeta, tiene el monociclo, tiene los bolos, tiene el yo-yo, tiene la magia, tiene allá lo que son las botargas, ¿no? O sea, tiene todo como para... pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo sé que a lo mejor yo no... A mí nadie me enseñó, yo fui viendo, ¿no? Y no quiero que a lo mejor sea lo mismo. En lo que yo te pueda ayudar, pues te acércate, ¿no? Pero digo, si tú estás viendo que ahí están las cosas, pues de ti debe de nacer hacerlo. O sea, porque si de ti no te nace, va a ser ilógico que yo te esté frío. ¿Cuántos años tiene? 13 años. ¿Y cuánto lleva de payaso? Como 5 años. 5 años. Te voy a dar un mal consejo y ya si lo quieres seguir, ya es tu problema. Yo siento que tú ya le diste lo esencial, ya le enseñaste, ya le dijiste por dónde está el camino, ya le diste las armas. Solo escúchalo, di que quiere y yo creo que si le va a gustar, lo va a retomar. Eso sí. Y si no, se va a ir por un... a ver a mi hija, a saludarla. Sí, hija, acá trabaja mi hija. Tengo una hija, ¿tú crees? Ya, también que creo que ¿quién es tu consuegro? No, ¿qué pasó? Lo que pasa es que comer a todo es pan familia. Yo soy monaguillo y ella es monja, entonces... Todo en familia. No tienes ni idea hoy cómo disfruté maquillarme, ser Pildorín de nuevo. O sea, lo estoy haciendo en mi programa cada 8 días, pero el estar ahorita en estos momentos me hiciste mi día. Y yo te voy a hacer tu día. Eso, chingada. Tu día atrás, bien día. Feo. Como antes. Como antes, te voy a decir esto, día atrás, todos, bien feo. Todos vamos a recordar, viejos. Ay, ¿qué pasó? Entonces, y yo te voy a hacer tu diente. Tu diente de ladito. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo te lo movía yo? Pildorín, ¿su comedia es 100% adulta o qué porcentaje es familiar y adulto? Pues manejo lo ¿sabes qué? Pero tú ¿qué te llena? Yo al menos me siento mi comedia familiar. Pero hay lugares donde tu comedia se te va de las manos porque entras tanto en la confianza de la con gente, la gente sí. Que se te olvidan las palabras y piensas que ya estás con tus compadres, ¿no? Cuando realmente pues, son tus clientes, ¿no? Yo hubo un momento donde ya me estaba yo descarriando en eso, como que ya estaba yo como que cayendo en algo de pequeñas groserías, cuando yo ni la siquiera... La vulgaridad. Eso, sí. No tanto eso, o sea ni, nunca he llegado al... De hecho, sabes que yo a lo menos me considero mi trabajo de comedia limpia. Nunca he necesitado, nunca he todos los argumentos como para decir palabras antisonantes, así groseras. A ver, ya más de 3 palabras en un show, que sí. No deben de ir en un show. Ya, ¿cómo es? Ya es un show Sí, malo, sucio. Pues ya es adulto, ya. ¿De dónde aprendes tú la comedia? ¿De dónde aprendo la comedia? ¿Sabes qué? ¿O de dónde te das una idea de lo que es la comedia? ¿Sí sabes lo que es la comedia? Sí, ¿no? Sí. Okay. Mira, yo la veo porque de niño, de chavo, pues ya ves que los cassettes, te comprabas tus cassettes del Polo, concierto y todo eso, ¿no? Y entonces, pues ahí como que me nació y tenía buenas cosas y lo iba haciendo cosas bonitas. Entonces, pues ya se va abriendo más, van saliendo más comediantes y fábrica de chistes. Entonces, digo, wow, está padre, ¿no? ¿Se puede decir que todo eso fueron tus maestros? Pues sí, porque al fin y al cabo de alguien tienes que aprender, ¿no? Sí. O sea, de alguien tienes, no naces de... Y aparte lo que tú le pones, ¿no? Sí. Tu originalidad, tu salecita al guisado es lo que le da, ¿no? Lo que se te ocurre, porque son ocurrencias a veces. Pero digo, eso al final de cuentas te da para que el público le guste. Yo conocí a Pildorín donde... Así de trabajo. Antes de la pandemia, un poquito antes, igual seguía teniendo trabajo o ya se daba un cierto nivel Pildorín y ya no cualquiera lo podía contratar, pero bien pagado. ¿Cómo era Pildorín? Mira, antes de la pandemia. Mucha gente me ha catalogado por ser uno de los más caros y porque muchos me dicen, oye, ya llegué a este, ya no me faltas tú. ¿Cuánto lo menos? O sea,
vamos ahí, que mi inversión de mi... A la gente, mira, a últimas a la gente le vale un comino si tus micrófonos le costaron 10 mil pesos. Ahora me he dado cuenta que, de verdad, porque yo me enajeno y luego compro cosas y hice una vez una inversión de así de 30 mil pesos en luces y todo. Y luego me cayó el 20 y dije, ¿para qué las compro si luego no hay ni dónde ponerlas, no? De verdad, entonces a la gente le vale cacahuate, pero siempre hay que tener en claro que la gente, si te va a pagar, es porque está contratando tu show. El artista, más que nada, bueno, al menos yo siempre me he considerado un artista. Yo soy un artista en toda la plenitud, o sea, todo, desde que yo me empiezo a dar el primer pincelazo, yo ya soy un artista y a mí se me trata como un artista y a mí me vas a contratar porque soy un artista, ¿no? Y porque, claro, de mí depende su gente que se vaya hablando bien, ¿no? Que diga, wow, estuvo bien padre el show, ¿cuánto? Entonces, tú mismo eres tu misma carta de recomendación. Bueno, Pildorín, ya que estamos por terminar, ya nos estamos una hora. Estuvo muy padre todo lo que nos comentaste. Vimos la otra cara de Pildorín. Quiero ver 10 minutos a Pildorín echando desmadre, improvisando ahorita aquí, echando relajo. Porque ese Pildorín quiero que se lleve la gente, quiero... Es que cobro. Yo también cobro, güey, y no te cobro. Sí, pero pues es tu programa, güey. Por eso cobro, porque estés acá, güey. Fíjate que te voy a contar una anécdota. De hecho, hace un ratito estaba viendo una publicación que dice, solicito, bueno, ando en busca, de hecho, a ver si la rápido aparece, ando en busca de persona que entre en el empacho. De verdad, así decía. Y ahora las mamitas de hoy en día pues no saben de eso, ¿no? O sea, las mamitas no saben nada de eso porque apenas se enferma el chamaco y ya corre, ¿no? Y más panchera es la abuela. Bueno, ¿qué te voy a contar, no? Los abuelos que, ¡ve el chamaco! ¿Estás viendo? ¿Por qué le gritas, no? Y la abuela, ¡no! ¿Por qué le pegas? Yo nunca te pegué a ti. O sea, sí, la neta sí pegaron, ¿no? Eran manos largas. Entonces, ahorita ya las que son más traumadas son las abuelitas, ¿no? ¡Ay, qué chamaco! No sé qué. Pero también las mamitas se hacen más conchas, porque se cae el chamaco, ay, hace panchos, ay, se cayó, y llévalo al doctor, y mira, ya se le hizo una bola, y creo que se le quiere salir el cerebro, y le ya no, cuando ni siquiera a nosotros, saluden a mis fans, cuando tú te caías, ¿qué hacían? Se cayó de la cama, se cayó de la litera, no, se dio un mal golpe, no hay bronca, el pañuelo de cabeza de indio, dice por ahí, los que venden en Parisina, es un pañuelo. Eso lo hacían mucho en los pueblos, que cuando un niño se caía, otro niño hacía pipí en una jícara. ¿Cabrón? Sí, te juro. ¿Ah, sí? Hacía pipí en la jícara. Ya no me acuerdo de la pipí. Y lo echaban ahí, lo remojaban, lo enredaban y se lo ponían en la cabeza y lo apretaban. ¿No? Y ya se le quitaba, ¿no? La caída. Entonces, ¿a qué voy del empacho? Que mira, mucha gente va y gasta medicamento y todo. ¡No! Acá, mamá, vayan con las abuelas. A ver, mamá, se me cayó. Está empachado mi chamaco. ¿Qué te va a decir la abuelita? A ver, vete acá al campo. Me traes hoja de higuerilla, pan puerco, aceite de San Sebastián, ¿no? Y eso sí, que estén secas, que estén frescas, porque ya las soleadas no sirven, ¿no? Acá tu pan puerco y en las patas y eso sí. A ver, póngale de espalda. Y mira, y papá. Cabrón. Tronabas chulado de maíz quinto. Como ejote, hijo. ¿No? Porque ahora ya le duele la cabeza. Le duele la cabeza al marido. Y ay, nos vamos al doctor. Tómate una paracetamol. Ay, no, tómate una aspirina. No, si le duele la cabeza, a lo mejor tiene ni aire. Igual vayan con la abuelita. ¿Qué te va a decir la abuelita? A ver, tráeme un huevo de totola. Ahorita tráeme un tantito pirú, tantito ruda. Ahorita, ¿no? Y te ponían, y a ver, en el nombre del padre, del hijo, del santo, y ahorita se te quedó. Y luego la abuelita que parecía dragón de órale y órale, papá, ¿no? Lo malo es cuando te pasaban por atrás porque estaba te andabas tragando, ¿no? Entonces. Pero el de tu tío que te estaba ayudando, güey. ¿No? Y luego, ¿sabes qué? Una ocasión, eso sí fue cierto, porque también hasta mi abuelita. Ay, es que tienes aire. Te vamos a quitar con los 7 chiles. No, hija de mis pechos caídos. No. Te ponían en un brasero alrededor y literal, le tostaban los 7 chiles y también te los pasaban, te los tostaban, órale. Y ya, y te tosías porque mendigo, ya se te está saliendo el mal, ¿no? Y luego el huevo, ya ves que hacían y, ay no, vamos a ver. Lo ponían en un botecito y, no, acá te echaron un ojo, ¿no? Y bien escupido. Te tiene mala vibra, ¿no?
Entonces son cosas que realmente sí, nosotros las pasamos y todo eso, pero las cuento yo en mis programas, en mis rutinas y cómo pega. O sea, porque la gente grande sí, se identifica, checa y dice, sí, cierto, sí hace la abuelita, sí hace la tía fulana, sí, sí ya. Y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que dicen, ¿y esta cómo sabe? ¿No? O sea, que se ve bien chamaco. Ya me quito el maquillaje. Ah, no, se ve bien loco. Fíjate que mi abuelita sí estaba tota, que dijiste las abuelitas, sí estaba bien tota mi abuelita. ¿Por qué? No más, ves que dices que de tota pegaba a tu abuelita. Y te decías, es que no pegan las abuelitas, sí pegan las pinches abuelitas. Pues mi abuelita, fíjate, yo me caía. Yo pensé que a mí me iba a madrear porque como me decía, siéntate, güey, porque te voy a dar, te vas a dar en tu madre y te voy a madrear. Pues, ¿qué crees? Me caía madre, pinche madrazo en la cabeza. Y ahí estaba yo en el suelo retorciéndome. Yo ya veía que venía con la escoba y entre mi lucidez, porque como estaba todo privado, yo no dije que me jalaba la pata, güey. Y yo dije, creo que no ve bien mi abuelita porque le pegaba al piso. Y decía, levántate, pinche cachetín. Levántate, pinche cachetín. Y yo, voy a arrepender a mi abuelita. Igual se voltea y luego iba a dormir. Sí veo, pendejo, levántate. Dice, es que ya está tu espíritu, pendejo. Así me hacía mi abuelita. Pues yo creo que estaba bien pendeja, ¿verdad? Pero incluso anoche estaba, ves que me hiciste la invitación desde hace 15 días. Y soñé contigo. Supongo. Te lo soñé. Que íbamos caminando y de repente, ¡chin! Te morías, ¿no? A la chingada. Te morías y te enterraban así como que. Y nosotros íbamos y llorábamos. Y las frijoles, ¡ay, por qué! ¿No? Ahora, ¿quién me va a pagar? ¿Quién me va a pagar? Ese desgraciado gordo se nos fue, ¿no? ¿Quién me va a hacer mis depósitos en bruto? Ajá. Y luego que decían, ¿de qué murió? No, pues chocó, pero fue de COVID. Murió de COVID, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y te soñé así que y todo. Y todas las partes de su cuerpo tenían COVID. No, y ya todo así como que, ay, ¿no? Y todos te lloraban porque tenían muchos fans y te lloraban. Y yo así decía yo, ni modo, güey, pues tendré que atender tus tienditas, ¿no? Pero, tus ramitas. Perdóname, chapulín, pero pues, tengo que chapulinear, ¿no? Entonces, ya algo tengo que vivir. Yo te decía así, no, discúlpame. Entonces, yo me venía a comer de casa y ya estaba yo durmiendo. Pero, ¿qué te crees? Que ahí cuando te enterraron, porque mariachi y todo, y cuando te iban ahora sí que echando al hoyo, sí, sí, sí. Madres, te echaron mal, güey, locos, ¿no? Pero nadie se dio cuenta y ahí, ¿no? Y todos nos fuimos ahí, gracias que te di, gracias por visitar, gracias por venir, nos fuimos en la casa para un tentempié, ¿no? Así, y ya. Entonces yo llegué a la casa y me dormí así como que ya, y de repente me decían, Pilarín, yo decía, ¿eh? Y Pilarín, soy Luigi. Pero como te habían entregado mal, o sea, no sé, pero así, güey, así. Con la cabeza de frase, te habían enterrado como un gusano, güey, cuando vas también. Y te decías, Pilarín, y yo te decía, ¿qué, Luigi? ¿Qué quieres, Luigi? Y decías, Pilarín, méteme la cabecita. Y te la metí todita. Jamás era la puntita, güey. ¡Ah, se mamó! Pilarín, danos tus redes sociales donde podemos. Yo tengo una pregunta. Sí, cierto. Sí, cierto, se me olvidaba. Es que como ya nos venimos. Aquí sigo, Luigi. Perdón, discúlpame, Lady Frijoles. Es que ya se pregunta. ¿Por qué decidiste llamarte Pilarín? Mira, se me rompió. Te enseño porque ahorita por las prisas me subí así. Mira, soy de color serio. ¿Para qué? Para que te dé con el bate. Pilarín nace. Yo sé que estoy chaparro, ¿no? Yo sé que somos chaparros. También la familia, ¿no? Pero estaba más chaparro. O sea, como que llega una edad donde como que das el estiro, ¿no? Pero te ven y dices, no mames, ya cuántos pinches años y estás igual y no creces, igual, y no creces, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cuándo vas a crecer o cuándo vas a dar el estirón? Y yo, pues, no sé. Y yo, literal, era una mamadita, ¿no? Y trabajaba allá en la Alameda. Allá en la Alameda, yo era yo el ¿cómo se llama? Como que el portero, de las chicas. O sea, yo era yo como que el, a ver, hoy entró, uno, lleva uno, ¿no? Ya lleva dos, ya lleva tres, ¿no? Y entonces yo veía yo a cuatro chicas de un chavo que se dedicaba a la vida galante. Vivía de medias, ¿no?
Sí. Entonces, pues yo así, ¿no? Y abajito había un bar y pues yo ahí me la pasaba súper padre, me divertía mucho. Él me pagaba el hospedaje, me daba la comida, me compraba ropa. ¿Por qué? Porque yo estaba yo ahí como que apuntando todo, ¿no? Como el checador de rutas, ¿no? Ándale. El checador de rutas. Entonces, ya se le fue uno adelante. Entonces, cuando bajaba yo al bar en las madrugadas, eran bien cabos los cadeneros, ¿sabes qué? Y yo me metía a echar cotorreo, saca, pinche chamaco, no sé qué. Ah, chingada, pinche chaparro, vete. Entonces me agarraban de los pies, siempre me agarraban de los pies. ¿Quieres crecer, güey? Y yo decía, no, pues sí. Y me decía, mira, órale. Y hasta me agarraban y decían, mira, ¿has visto las píldoras? No, pues las píldoras cuando las abres, ya ves que se estiran. Ah, no, sí, pues órale. Y me agarraron de las manos y de los pies y madre, sí. ¡Crece, pildorín! ¡Crece, pildorín! ¡Crece, pildorín! Así decían. Y de ahí nace el nombre de pildorín, no, porque pues me quedé con esa anécdota que me hicieron. A mí también me hicieron lo mismo, pero me decían, crece del pilín, crece del pilín, crece del pilín. Y crecimos del pilín. Ajá, y luego. Luego que él le dieron así como del pivote, pero mira, nada más le dejaron el aire al güey. ¿Alguna experiencia que hayan tenido tú y Luigi? ¿Qué recuerdas? Comiendo patitas en un comiendo patitas en el parque, cuando las pirámides, ¿no? Cuando, bueno, otras experiencias que nos fuimos a eventos, han sido muchas experiencias buenas, ¿eh? O sea, las malas siempre las debes de desechar, ¿no? O sea, siempre quedarte con lo positivo de la gente, ¿no? Porque es feo que cuando alguien parte y se van, no, ay, que ese güey era bien culero, ¿no? Qué diferente se escucha que, ah, no manches, se fue y era bien buena onda, ¿no? O sea, es totalmente diferente, hasta el hablar, el cómo expresarse es totalmente diferente. Entonces yo, con todos mis amigos, me llevo siempre con las cosas buenas, ¿no? O sea, soy ser humano, detrás del maquillaje hay un papá, que también le gusta convivir, echarnos una agüita. Hay un papá y una mamá. Una agüita. Una mamada. Algo, ¿no? O sea, y noches ricas, noches de karaoke. Cuando comíamos pollos aquí en la vía. Comíamos, o sea, con eso me quedo. Esas experiencias de irnos y echarnos unas aguas locas, dicen en la secundaria. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de todas esas experiencias es que nunca hubo un saque de onda, nunca hemos sido personas groseras, a lo menos yo o él nunca nos hemos faltado el respeto, nos hablamos, nos llevamos, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Pero ya mejor ya faltarnos al respeto así de lleno, o sea, no, y aparte, de repente pues, nos faltamos al respeto por lo del chapulinesco, ¿no? Que eso ya es como tres veces ventadas de mano. No, pero no, ¿eh? Y yo quiero aquí decir públicamente que cuando yo entré a Master Payas, porque yo estuve con ellos, él sigue Master. ¿Cuánto tiempo llevas el Master Payas? Ya, es mi grupo. Ya es tu grupo. ¿Como 10 años? Ya lleva más de 10 años, Pildorín. 6 años. Yo estuve 3 años con ellos y cuando yo inicié, esto sí lo tengo que decir públicamente, me dieron la oportunidad de entrar ahí. Y uno de los que me apoyó, y me acuerdo porque yo vine a tu casa, fue este canijo. Y te me quedas viendo raro, como si no te quiere algo, porque tonto no es, ¿no? Sí. Y, pero yo no sé si tengo esa virtud de irme metiendo, y hasta que me sacó de ahí del baño. Pero casi no, pero sí me dio la oportunidad. Él fue uno de los que me echó la mano, Pildorín, de los primeritos de Master Payasos. Digo, de luego sin, ¿cómo se llama? De meritar al Tripi, ¿no? Que él es el que autoriza. Pero por ti y por Bom, fue que yo me fui metiendo a Master Payasos. Redes sociales, teléfono, ¿dónde te contacto? Al 22-24-38-34-00 o al 22-23-33-32-37. Ahí nos encuentras. Te digo, las redes sociales son Pildorín. Nos siguen en Instagram, en YouTube también ya tenemos muchos videos. En el TikTok también tenemos ahí ya, hacemos muchas loqueras y todo. Pues entonces, ¿dónde? Es más, tú en el Google ponle Pildorín y ahí aparezco. O sea, de que aparezco, aparezco. Que aparece. Sí, nada. ¿Quieres que tu hijo no, que si no crece y él quiere que crezca? Él ya tiene la técnica. Lleva al amigo que lo ayudó en su entonces, si no, yo voy con él, y de que te hacemos crecer. Lo hacemos crecer. Ya sea el Pildorín, ya sea el todo. No tienes boobies, te jalamos. Sí, no tienes Pildorín, te jalamos.
no creces de tamaño, lo estiramos. Lo estiramos. Pero algo hacemos, y el chiste es trabajar, ¿no? Sí, sí. Y pues muchas gracias, te doy las gracias por haberme invitado, tomarme en cuenta. Para mí fue algo padre, fue una experiencia diferente a lo que yo estoy haciendo. Todos tenemos un proyectos y pues te felicito, amigo. Sigue así, échale ganas. Y a todos los que los invite, por favor, cuando se suban a este asiento, desestrésense, digan lo que quieran, acá son libres. ¿Cuántos invitados llevas? Eres el tercero. ¿El tercero, va? Tercero. El tercero, ahorita vamos con el cuarto y... ¿No vamos al cuarto? Entonces... No digo yo. El cuarto, no, ¿cómo que vamos? ¿No vamos al cuarto? Te digo que por ese chapulí ya está apuntando. No, dije, vamos al cuarto del tercero. Y por favor, si lo ven aquí en ¿cómo se llama aquí? Momoxpan. Si lo ven aquí en Momoxpan, voten por él para presidente. Mire, se lo juro que va a pavimentar. Ahora ya, oye, dicen que es la ciudad japonesa aquí en Momoxpan. ¿Por qué? Porque desde que salen todos, salen así, mira, por el pinche terreno. Pero bueno. De hecho, mi pueblito se llama Pueblo Mágico. Pueblo Mágico. Sí, Pueblo Mágico. Bueno, ya certificado. Sí, certificado. Cuídense, estamos aquí con Pilorín, Lady Frijoles, y el grito de guerra es... ¿Tenemos un grito de guerra? Ajá. Pero así. Esto es como para que te pegue el aire en la garganta porque vas a gritar fuerte. Y vamos a decir, yo me quiero chingar esos frijoles. ¿Va? ¿Es el grito de guerra? Va. Yo me quiero chingar esos frijoles. Bueno, aquí estuvimos con Pilorín. Cuídense mucho. Adiós.